estaremos haciendo contacto con la doctora Andrea Manjarres, psicóloga, que es cada jueves, pues, nos da las orientaciones pertinentes de diferentes temas para ayudarnos y ayudar a cada uno de ustedes en diferentes ámbitos de la vida. Hoy estaremos conversando con ella sobre la felicidad, a propósito del ranking que salió hace unos días de los países más felices. Doctora, vi que Estados Unidos descendió, sobre todo en la población joven, y que República Dominicana continúa ahí más o menos entre los felices o los más felices. ¿Sería así? Buenos días, doctora. Días, qué gusto estar de nuevo por acá con ustedes. Sí, Caro, mira que es interesante los resultados de este estudio. Realmente hace mucho tiempo hay un posicionamiento de República Dominicana como entre los países más felices del mundo. Sin embargo, esta investigación en particular, desde mi perspectiva, le pongo algunas dudas. ¿Por qué? Esa investigación, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno entraba a Facebook, le decía que si uno quería llenar una encuesta de una investigación, y era larguísima, larguísima. Entonces, particularmente yo la llené, creo que eran más de 200 preguntas. Entonces, recordemos que en nuestra bella República Dominicana nosotros tenemos un problema serio de comprensión de lectura. Entonces, a mí me preocupa un poco, digamos, hasta qué punto las personas, primero, comprendieron bien las preguntas que le estaban haciendo, y dos, hasta qué punto las personas se tomaron el tiempo para responder, ¿sí? Porque yo duré, yo creo, por lo menos unos 40 minutos. Y les digo, cuando yo he hecho investigaciones en República Dominicana, da muchísimo trabajo que las personas respondan un cuestionario de más de 20 preguntas. Sí, hay que darles como un incentivo, algún tipo de ganancia, aunque sea una merienda, para que lo hagan, y además para que se haga correctamente, cuestión de leerles pregunta por pregunta para que no haya dificultad. Entonces, por eso este tipo de investigaciones en la República Dominicana, digamos que me entra cierta duda particularmente. No es la misma realidad de otros países. Entonces, pues sí hay que tener esa particularidad en cuenta de nuestra realidad lamentable en términos de educación. Una investigación que salió hace como 2 años decía que la mitad, casi el 40 y pico % de los dominicanos mayores de 12 años no tenían una buena comprensión de un párrafo simple, ¿sí? Entonces, para que dimensionemos realmente la problemática. Pero bueno, conectado con ese tema de la felicidad, realmente hay un aspecto que es cierto, y es que el dominicano tiene ese sentido del humor tan maravilloso que sí que nos ayuda bastante a superar la adversidad, y de hecho es una de las conclusiones que hubo en mi tesis doctoral, donde trabajamos el tema del bienestar psicológico y satisfacción con la vida en mujeres vulneradas por la prostitución y la pobreza. Bueno, con relación a la felicidad, ayer era el Día Internacional de la Felicidad. Cuando hablamos de la felicidad, quise hacer en mis redes sociales, que por cierto les animo a revisarlas, un top 10 de cómo alcanzar la felicidad. Lo primero que tenemos que tener súper claro es que la felicidad es diferente a la alegría. La alegría es una emoción positiva, ¿sí? Pero como es una emoción, es de carácter temporal. La alegría, yo puedo estar alegre un par de minutos o unas horas y después ya se me va y llega otra emoción. Ahora, la felicidad es una actitud positiva que mantengo ante la vida. Yo todos los días escojo ser feliz o no, de manera consciente o de manera inconsciente. Por eso muchas veces en el programa yo les he dicho al final, ¡hey! Les dejo de tarea escoger ser feliz, ¿sí? Debería ser una elección muy consciente. Algo fundamental para entender es que, desde mi perspectiva, por lo menos, yo creo que la misión
que tenemos los seres humanos en esta vida es llegar a este mundo para descubrir qué nos hace felices. ¿Qué es lo que nos hace felices? Nos ayuda muchísimo en ese sentido de la felicidad. O sea, el conocer, y acá está muy unido, a cuál es mi misión en la vida. ¿Cuál es la huella que yo quiero dejar en este mundo? ¿Sí? Súper importante esa parte. Cuando yo tengo un sentido de vida, cuando yo digo, hey, yo quiero hacer tal cosa, quiero dejar tal huella, quiero dejar tal aporte, le da mucho sentido a nuestra existencia y la felicidad es propicia. Desde luego también tenemos el aspecto del estilo de vida. Si tenemos un estilo de vida saludable, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de una alimentación balanceada, baja en azúcar, bajos en alimentos procesados, bajo en aceites refinados, ojalá nada de estos elementos, sería lo ideal. Ejercicio, ¿sí? Por lo menos 3 veces a la semana durante 1 hora, nos va a ayudar bastante. Otro tips para la felicidad, desde luego, es vivir en amor. Necesitamos crear vínculos saludables con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, vecinos, con nuestro entorno. Y estos vínculos saludables incluye, o sea, relaciones basadas en el respeto, primero que todo, y segundo, relaciones que impliquen expresión afectiva. El tocarnos, el abrazarnos, ¿sí? El sentir una mano amiga cuando lo necesito. El contacto físico está demostrado científicamente, es supremamente importante para los seres humanos. Así que esas relaciones positivas que incluyan afecto, como un abrazo, esos abracitos largos que nos ayudan a liberar todos esos bioquímicos que liberan la felicidad en nuestra vida, es supremamente indispensable. Otro aspecto fundamental, el estar conscientes, y esto suena chistoso, pero muchas personas no lo están, de que somos seres hermosamente imperfectos. ¿Sí? Muchas personas creen siempre tener la razón, son muy perfeccionistas. Y realmente tenemos que ser flexibles y aceptarlos. Y otras, por el contrario, se dan demasiado duro. ¿Sí? Se pordebajean, no valoran sus cualidades. Entonces, tenemos que darnos cuenta que somos hermosamente imperfectos. Tener humildad para reconocer nuestros errores y nuestra ignorancia. Porque por más que estudiemos, leamos o tratemos de prepararnos, siempre tenemos muchísimos focos de ignorancia. O sea, es más las cosas que sabemos que las que no sabemos. Si yo las reconozco con humildad, mis defectos y cuáles son las cosas que yo no conozco, pues tendré una maravillosa oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Otra cosa, trabajemos en el aspecto de la conciencia, de la sanación interior, del autoconocimiento. Si yo trabajo en esas cosas, voy a vivir mucho más a plenitud. Y esto implica siempre en algún momento de la vida el acompañamiento de un profesional de la psicología. Así como en algún momento de su vida, por más saludable que usted sea, usted tiene que ir al médico, hacerse un chequeo, porque le da una gripe, lo que sea, asimismo, el acompañamiento de los profesionales de la psicología tenemos que normalizarlo. Y aquí recuerdo mucho una definición que me dio un niño una vez que me encantó, que me dijo, si los psicólogos son los médicos de la felicidad. Para mí es la definición más linda y más acertada, porque vamos a un psicólogo cuando sentimos que no somos felices, cuando no nos llevamos bien con nosotros mismos o con otras personas, cuando no tenemos las estrategias adecuadas en la comunicación, cuando no sabemos lo que queremos en la vida, no tenemos metas claras o no sabemos cómo lograrlo, cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, como pérdidas de seres queridos, de cuando se terminan relaciones de pareja, cuando tenemos algún tipo de pérdidas o situaciones
altamente estresantes en la vida de un ser humano, allí estamos nosotros para acompañar en ese proceso y desarrollar esas herramientas. Así que estos son algunos de los tips y les dejo un ejercicio muy sencillo. Todos los días al final del día, pregúntate tres cosas buenas que hubo hoy. No cosas generales, eso lo podemos agregar en la oración o meditación según sus creencias, de gracias a la vida, gracias por la salud, que desde luego son cosas esenciales, por la familia, ¿sí? Que son muy importantes reconocerlas y agradecerlas, sino cosas específicas de cada día. Sí, por decir algo, hoy me fue muy bien en un examen, una presentación en el trabajo, hoy aprendí tal cosa, hoy pasé un momento mágico cuando salí a comer con tal persona, cuando me visitó tal persona. Entonces, tres cosas positivas que me hayan pasado en el día de hoy, todos los días, y si lo escribimos todavía mejor. Esto nos ayuda a que nuestro cerebro se centre en los aspectos positivos de la vida. Aunque desde luego no desconocemos que existen situaciones difíciles que los seres humanos tenemos que afrontar. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o comentario en el estudio. Guerrera Heredia, Guerrero. Guerrero de Heredia, ha Hermandad. Manifestado, y él es un profesional, que los dominicanos somos felices porque somos ignorantes. Pero él fue más allá, él dijo porque somos estúpidos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la verdad, ustedes saben que yo soy científica, yo solamente saco conclusiones a partir de la evidencia científica. No creo que Correcto. este señor la tenga una investigación que le haya dado esa conclusión. Lo que sí es cierto, científicamente comprobado por varios estudios, es el sentido del humor del dominicano, que es un elemento fundamental, ¿sí? Cogerse la vida a chiste, en palabras sencillas, cogerlo todo chile, cogerlo a chiste, incluso en temas tan delicados como la pobreza y la prostitución, ¿sí? La gente se ríe de esa situación y eso es lo que genera eso. Ahora, de que tenemos que reconocer que tenemos serios problemas, pero muy serios problemas en la educación dominicana, y que hay un muy bajo nivel de calidad en todos los niveles de educación, desde el preescolar hasta la educación superior, por las evaluaciones que se han realizado, tanto en sectores públicos como en sectores privados. Desde luego, hay instituciones mejores que otras. Pero sí tenemos que reconocer que hay una dificultad, que además el gobierno debería enfocarse muchísimo más en lo que es calidad de educación. Eso es algo fundamental que hay que hacer, pero no podemos, o sea, de hecho no existe ninguna investigación, por lo menos que yo conozca, que asocie la variable ignorancia con la variable felicidad, ni en República Dominicana ni en ningún otro país. Pero yo creo que es una apreciación subjetiva y muy fuerte, ¿sí? Porque igual vemos personas con muy bajo nivel de escolaridad, tanto en República Dominicana como en cualquier lugar del mundo, que no solo no son felices, sino que también tienen, por ejemplo, trastornos del estado del ánimo como la depresión. Entonces, pues no es un factor relevante para poderlo tener en cuenta. Hablaba de eso ya para finalizar, y no sé si vio la información, pero búsquela. ¿Cómo refirió Elon Musk a un medicamento llamado, no es queratina, parecido a algo así, para la depresión? Y él dice: yo uso medicamentos una vez a la semana o dos veces a la semana cuando tengo un estado de ánimo negativo, por no decirlo. O sea, él buscó la forma de explicar que no era directamente depresión, pero al final es eso, según médicamente lo que se establece de lo que él dijo. Él habló de un estado de ánimo negativo y que se medicaba, por no decir que tiene problemas depresivos y otras situaciones mentales. Una estrella el hombre. Todo el mundo se quedó sorprendido como él planteaba su condición psicológica. Pues realmente si es una persona que está medicada, sí tiene una depresión, ¿no? Porque hay unos parámetros
de diagnósticos que están en el DSM o en el CIE-11, que son los manuales diagnósticos de la salud mental. Y si es un médico, desde luego, que indicó... Sí, por un médico, por un médico. Los parámetros necesarios según sus síntomas. Y de pronto también según algún tipo de analíticas, porque también hay factores que pueden incidir a nivel de la parte bioquímica, desde luego con el manejo de las emociones. Pero lo que sí es bueno, digamos, de este tipo de declaraciones, es que las personas pierdan el miedo a decir yo tengo depresión o yo me medico, porque igual la salud física y la salud mental son una sola, es salud integral. Entonces, así como a mí no me da vergüenza decir yo soy diabética, tengo que medicarme todos los días para mi diabetes, tengo que cuidarme, pues a otra persona no debería por qué darle ningún tipo de vergüenza explicar que tiene depresión, ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno de la salud mental. Digamos que tenemos que normalizar ese aspecto y dejar esos prejuicios. Y creo que cada vez más muchas figuras públicas nacionales e internacionales aceptan sus problemas de salud mental y animan a la gente a buscar ayuda profesional de psicología y psiquiatría. Muchísimas gracias, doctora Andrea Manjarres, por estas pertinentes orientaciones.